Cuento 2 minutos más o menos mi recorrido. A mí siempre me gusta dar contexto de cuando alguien habla con qué experiencia, digamos, ¿no? Que es lo que da la base para todo lo que voy a decir, que está basado ni más ni menos que lo que he hecho en los últimos 20 años. Yo tengo una experiencia de unos 7, 8 años emprendiendo en Argentina y Brasil, con una empresa que se llamó Fisnet. Y después, con los mismos que armamos esa empresa, decidimos pasarnos al lado de apoyar emprendedores y armamos algo que se llamó Quasar. Y luego de Quasar empezó Vira el año pasado. Y tanto Quasar como Vira son básicamente modelos de inversión temprana. Lo que hacemos es ayudar a los emprendedores desde sus fases más tempranas, acompañándolos con asesoramiento y con apoyo y con redes y un montón de cuestiones de ayuda y además invirtiendo en esa fase, ¿no? Y lo destaco así porque es tan importante la parte de inversión como la parte de acompañamiento. Y hoy mi parte de lo que voy a contarles es básicamente sobre la industria sobre la industria de Venture Capital, con la idea de transmitir un poco algunos elementos importantes o destacables de cómo funciona esa industria y cómo funciona la lógica de estos inversores en el mundo y en Latinoamérica. Más que nada, de alguna forma, o sea, ustedes aquí, están aquí como emprendedores o como empresarios, y un poco la idea y el eje del evento es empezar a despertar en Paraguay este ecosistema de personas, empresarios, emprendedores que hacen cosas y de actores inversores que apoyan e invierten para que esas construcciones vayan siendo cada vez más grandes. Y entonces el objetivo es que entiendan cómo es la cocina del otro lado, ¿no? Cómo piensan estos inversores y qué lógicas tienen ellos. Hago esta aclaración que es bien importante porque estas industrias, las de Venture Capital en general, están muy desarrolladas en ecosistemas como Silicon Valley o Israel, que son los más conocidos del mundo y los más evolucionados. Y de alguna manera, todo el desarrollo en Latinoamérica se ha anclado un poco primero en copiar, y hemos muchos cometido muchos errores por copiar sin pensar, y a fuerza de errores hemos ido haciendo distintos tipos de adaptaciones a nuestra región, a Latinoamérica. Por lo que es importante entender que mucho de lo que voy a decir está basado en lógicas que pasan en Estados Unidos, en Silicon Valley, pero también basados en la experiencia, en lo que hemos ido recorriendo en Argentina o en Brasil o en México, en los distintos países de Latinoamérica. Y en algún punto creo que lo importante es invitar a ustedes como ecosistema a ser parte de ese ecosistema latinoamérico o a incorporarse, empezar a tender lazos más fuertes y contribuir a ese desarrollo. Y la única manera de desarrollar es equivocándose y aprendiendo y dando pasos que vayan haciendo que este ecosistema latinoamericano sea cada vez más rico y más pujante. Entonces, vale la aclaración, porque igual algunas cosas que yo voy a destacar son muy del venture capital americano y no necesariamente todas funcionan exactamente igual en Latinoamérica. ¿Está bien? Lo primero que hay que entender es qué tipo de cosas fondean estos inversores de riesgo o de aventura. O, bueno, ayer hablamos de capital emprendedor como concepto, ¿no? Porque el venture capital se puede traducir a capital de riesgo, pero también se puede traducir a capital emprendedor, que es un concepto más interesante. A mí me gusta decir que es un capital de aventura, ¿no? Que sale a aventurarse en algo con mucho potencial. Pero lo que sí hay que entender, que es bastante importante, es que el tipo de cosas que fondean estos inversores son caminos de desarrollo de actores económicos, empresas, compromisos acá de cómo invierte, por qué y de qué manera, ¿no? A veces yo he observado emprendedores que te dicen, no, pero este negocio está buenísimo. Y vos le decís, pero sí, lo que pasa es que no es parte de nuestra tesis de inversión, ¿no? Y los emprendedores te miran como diciendo, pero sí está buenísimo. Y medio que hasta por ahí le molesta que le digas que no estás para mirarlo. Y eso es porque no entienden que vos tenés un compromiso. Incluso en compromiso muchas veces está escrito, son contratos, ¿no? O sea, y eso puede incluir en qué regiones, cuánto en qué región, en qué nivel de madurez del startup. Hay fondos que trabajan solo en la fase temprana, intermedia o más de crecimiento, que es de mayor madurez. Hay un montón o de industria, muchas definiciones que están estructuradas y los fondos, en cierta manera, están atados en ese sentido, ¿no? Pero invierten en determinada lógica. Y eso hay fit con el emprendedor y con el emprendimiento o no. Esto es, los fondos, si vos le medís la performance a ellos, se mide, o una manera de medirla, es en cuántas veces, esto es veces lo invertido total del fondo,
le devuelven a sus inversores. Esa es la performance de ellos. Ellos le están administrando la plata a otros inversores, tienen que demostrar, ¿no? Hicieron inversiones, cuando vuelve la plata, ¿cuántas veces devuelven? Y acá está puesto, esto es de Estados Unidos, distintos fondos, por orden de performance, ¿cuántas veces devolvieron la plata invertida? Los más extraordinarios devuelven 8 veces lo invertido. O sea, estoy hablando de fondos que le dieron 100 millones de dólares para invertir, los invirtieron y cuando se vendieron esos stakes, ¿no? Esas empresas, se llevaron 800 millones de dólares y devolvieron, en realidad es neto, no es 800 para que sacarle la comisión del administrador, pero no importa, es un detalle, 8 veces. Y así están los distintos niveles de performance. Yo lo que quiero destacar acá es que la industria tiene un conjunto, que es ese famoso club que yo decía, de los extraordinarios, que devuelven en promedio y bastante parejo los buenos, arriba de 3 veces el fondo. Pensé que estos son en periodos de que pueden ser dar promedio 5 años o 5 años y algo, no la duración del fondo, los fondos duran 10 años, pero si mirás cada inversión en sí misma, en promedio dura 5 años, y devuelven el fondo entero 3 veces en periodos de 5 años, que eso da una tasa extraordinaria anual. Pero la industria, si vos la mirás, hay muchos otros que incluso no devuelven el capital. Todos estos de acá, que son prácticamente la mitad, no devuelven el capital, y si tomás el promedio, que es la línea roja, devuelven apenas con un 25% de ganancia, un 25% de ganancia en 5 o 6 años, para el riesgo que se tomó, no tiene sentido. ¿Está bien? Entonces, esto constituye eso que yo decía antes, que hay algunos muy buenos y otros que no en la industria, pero así todos estos son ecosistemas exitosos. ¿Está bien? Ecosistemas donde... Y uno podría tender a pensar que, bueno, estos son los mismos, que siempre son los mismos los que ganan. Y así todo en Estados Unidos, no es así. O sea, hay fondos nuevos que están entre los mejores y algunos tienen 10 años. Hay otros que son los de siempre. Sequoia, Axel, son los que vienen siendo exitosos hace 20 o 30 años de que arrancó el Venture Capital en Silicon Valley. Pero hay muchos que no, que son ex-emprendedores la mayoría y han logrado maneras de performear tan bien como los mejores y se han convertido en el club de los mejores. Todo esto para mirar hacia adelante. Nuestro ecosistema está mucho más verde que eso. Hay actores en la región, pero está recién armándose. Igual ya hay, ¿eh? Uno puede decir cuáles son los 5 mejores de Latinoamérica. Yo creo que si todos los que más o menos conocen lo ponen en un papelito, seguro 4 de los 5 van a ser los mismos. O sea que se da este efecto. Estos son algunos de los mejores de Estados Unidos, no importa. No, y lo otro que yo quería transmitirles es con qué lógica invierte un fondo. Un fondo, más allá de los montos, pero en Estados Unidos pueden ir desde 100 a 300 millones de dólares, lo invierten en más o menos 25 compañías, o empiezan a invertir. Y en general ponen una ficha inicial, una inversión inicial en 25, y después se guardan aproximadamente, o por lo menos, la mitad del fondo para poder seguir invirtiendo en las que sigan evolucionando. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, eso es lo que yo digo acá, follow-on se le llama eso, a la segunda o tercera vez que uno invierte como inversor en lo mismo que ya había invertido. Entonces, 25 son iniciales, pero después los follow-ons son muchos menos, porque son las que tienen mérito para seguir. Porque la clave para un inversor es siempre, esto es un benchmark, es estándar, es conservar el 25%, ¿no? En cada, bueno, no quiero dar por hecho esto, pero cada ronda que uno va haciendo, si lo ves desde los que estaban antes como accionistas, tanto emprendedores como inversores, cuando entra uno nuevo que ingresa capital, se produce en porcentaje un efecto de dilución. Se puede hacer una valuación más alta, entra mucho capital en la compañía para seguir creciendo, pero como porcentaje tenés menos. Entonces, la lógica del fondo es seguir acompañando con su capital, ¿está bien? Por eso se guardan fondos, para poder mantener ese 25%. Y la lógica de inversión, dado que tienen que lograr una performance, como vimos antes, de multiplicar el fondo por 2, por 3, para arriba, es que cada vez que hacen una inversión, la hacen razonando si esa inversión sola tiene la capacidad de repagar el fondo entero y estar, de repagar o de dar 2 o 3 veces el fondo. ¿Está bien? O sea, eso significa que los tipos juegan con una cabeza muy de todo o nada. No hay una, y esto se discutió mucho en Latinoamérica porque muchos invirtieron distinto y algunos dicen, esto en Latinoamérica se discute. En Silicon Valley todos juegan a que cada play tenga que pagar el fondo entero. En Latinoamérica, durante mucho tiempo, se sigue discutiendo, perdón, esto no hay una conclusión, muchos apuestan a decir, no, yo de 20 apuesto a que 5 tengan alguna ganancia razonable y esas 5 me componen y me reemplazan lo que en Silicon Valley se juega una que pague todo. Con el tiempo yo he escuchado a algunos decir que están arrepentidos de hacer esto y ahora le están jugando una sola y otros que no, que siguen con esta estrategia. Así que en la versión nuestra latinoamericana, en principio no está claro
cuál es, con los años creo que lo iremos aprendiendo, si es a jugar a todo o nada o a cinco. Pero en cualquier caso, más allá de este matiz, siempre se está invirtiendo con una lógica, ¿no? Y acá es donde conecto con el principio, con una lógica donde vos estás buscando, el inversor está buscando algo disruptivo, y eso tiene que tener fit con el tipo de proyecto que el emprendedor o el empresario está llevando adelante, para que tenga sentido, ¿no? El tipo de riesgo que se corre, la lógica y la expectativa de creación de valor. Esto es un ejemplo en números de cómo se distribuye, pero no importa, no me voy a detener. Esto es en cada año las inversiones iniciales y estas son las pocas donde van, ven, si lo ven así es cada compañía. Pusieron 4 millones acá en cada una de inicio, pero estas son las que pasaron la segunda fase y volvieron a poner 5 más. Y solamente 2 acá en este ejemplo, es un ejemplo, ya en la última fase en una misma compañía. Entonces, en una misma compañía, que si eligieron bien son las más exitosas, terminaron invirtiendo 20 millones en cada una, en este ejemplo. ¿Está bien? Y una sola se vende a un valor muy alto de 2.000 millones de dólares y eso produce todo el retorno del fondo. Es exagerado, es un ejemplo de Excel, es más a los Silicon Valley eso. Ni siquiera en Silicon Valley hay fondos que logran 2 o 3 éxitos muy grandes por fondo. Esos son los que dan 8 veces de retorno, digamos. Esto y ya corto. Esto es lo que explicaba antes, a mí me gusta ponerlo porque bueno, es un foro abierto y puede haber distintos niveles de conocimiento, no lo quiero dar por hecho, pero esta es la lógica de cómo se hacen esto que yo llamaba rondas. Esto más o menos son los montos en Latinoamérica para una ronda serie A, que es la que, ¿se acuerdan cuando ponían las distintas rondas? La del medio. Más allá de cuáles son los montos, la evaluación, cuando se habla de evaluación pre-money, es esto, es la evaluación que se le otorga a la compañía antes de recibir el capital. Esto es una evaluación otorgada en función de los resultados obtenidos hasta hoy. Viene el nuevo inversor e inyecta 3 millones de dólares, si haces la cuenta, esto es lo que tenían los emprendedores o los inversores anteriores, estos son los shares nuevos, esto significa un 30% de dilución, ¿está bien? Porque estos 3 sobre los 10 resultantes, que se les llama post-money, perdón, después pregunten lo que quieran, eso no. Voy rápido, pero para que se entienda el concepto, así es como se estructura una ronda. Lo importante es entender que entra el capital, toda la compañía, está bien, nadie se lleva plata, no se compran acciones, se emiten nuevas acciones, las toma el nuevo inversor, entra a la compañía para seguir creciendo y si lo ves como porcentaje, se produce un efecto de dilución, que en este caso, ¿ven? 3 sobre 10, que es el resultante, te da ese 30% de dilución. El 30% es lo que se queda al nuevo inversor. El 70%, los emprendedores, más, ahí está mezclado emprendedores con inversores anteriores, ¿no? Y aquí pongo, para compartir más o menos cómo son las valuaciones para proyectos a nivel Latinoamérica, ¿está bien? De empresas que reciben. Digo proyectos Latinoamérica porque hay venture capital para proyectos más por país y ahí puede variar un poco. Por ejemplo, proyectos que tienen menos potencial, entonces las valuaciones son menores. Pero para proyectos para Latinoamérica, más o menos, en estas fases las valuaciones que se toman son estas. Esto Cashin se le llama a la inyección de capital, la plata que entra. Esto es el post-money, que es la valuación después de recibir el capital. Y acá te da la dilución en cada fase aproximada, ¿no? Son números de referencia. Y cuánto van teniendo los emprendedores, porque se van diluyendo. Fíjense que es bastante normal que una compañía exitosa, los emprendedores tengan, y esto es bastante alto, yo en la realidad veo todo bastante menos que esto, ¿está bien? Marcos Galperín, con que Mercado Libre debe ser la más exitosa de todas, compañía pública, creo que cuando salió pública Marcos tenía el 12%. O sea que después de todo el camino llegó acá, y el equipo completo tendría el 15%, una cosa por el estilo, con el 15%, no con el 27%. O sea que este es un caso de poca dilución. Además acá falta la ronda ángel, digamos, ¿no? Por eso es un poco menos. Pero lo importante, ¿no? Como emprendedor, cuando uno juega esto, es el valor absoluto de lo que se va construyendo. Por más que sea cada vez menos porcentaje, fíjense que el valor absoluto, eso está en millones de dólares teóricos, obviamente, es cada vez más alto. Pero trato de mostrarlo para que se entienda la lógica de por qué se hace así. Y después, a ver, no, tengo un par de casos para contar, pero no sé si vale la pena. Tal vez mejor hacer algunas preguntas porque ya me pasé, ¿no? Eso es todo.